tardes, un saludo para todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por el interés que siempre han tenido y con el respaldo que ustedes le dan a los Juegos Bolivarianos. No me canso de reiterarlo, son ustedes los que nos pueden ayudar a enamorar a todo el pueblo samario de esos Juegos, a todo el Magdalena, para que efectivamente lo que soñamos, y es que en noviembre vivamos los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, sea una realidad. Solo decirles, lo he reiterado, que hay un alcalde supremamente comprometido, una directora de los Juegos muy comprometida, y como ustedes lo han visto, tanto el Comité Olímpico Colombiano como Coldeportes, estamos para hacer ese sueño realidad. Voy muy tranquila, obviamente que nos tocó correr muchísimo el año pasado para poder viabilizar todas las obras. Lo logramos antes del 31 de diciembre, hicimos el 90% de los convenios. Yo diría que es más fácil decir que nos queda faltando, solo nos falta BMX y el Coliseo de Ureche. Estamos esperando ya sacar esos dos diseños adelante. De resto, todos los escenarios están ya contratados. He hecho el convenio con Santa Marta y a su vez ellos hicieron las correspondientes licitaciones y los adjudicaron. El único que falta es atletismo, que está en proceso licitatorio. Visitamos todas las obras, hicimos comité de obras con cada uno de los contratistas y estamos muy satisfechos, vemos que todo va por muy buen camino y sabemos que aquí va a haber unos cronogramas muy ajustados. Hay un alcalde que puso a la directora de los Juegos y ahora pues él les comentará, otra persona que se integra al equipo y que sé que va a ser fundamental en esto. Pero a Virna le tocó estar en cada obra por lo menos un día a la semana, estar encima de los contratistas, y nosotros el compromiso es que este comité va a ser mensual. Cada mes vamos a tener la misma agenda que tuvimos hoy. Lo primero es que salimos a hacer recorrido de obras, luego hacemos comité de obras y posteriormente rueda de prensa con ustedes para contarles cómo va todo. Yo me voy muy tranquila, muy contenta. Tranquila no, satisfecha. Tranquilidad el día que terminen los Juegos Bolivarianos y que estemos en el aeropuerto despidiendo a todas las delegaciones. Hasta ese día no descansaremos y estaremos trabajando para que, lo reitero, Santa Marta se luzca con los Juegos Bolivarianos. Paola Becumea. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Buenas tardes. Quería preguntar, siempre se adjudicaron 6 escenarios deportivos y pues creo que se estaba esperando que se legalizaran los contratos para iniciar obras. ¿Cuándo iniciarán estas obras? ¿Y qué falta para que los 3 escenarios que están pendientes por iniciar el proceso de licitación también se liciten? Muy bien, no, ya las obras arrancaron, lo que es, corresponde a la fase preliminar, que es cerramiento, aprestamiento, incluso demoliciones. Si ustedes pasan hoy por el complejo, la piscina denominada como olímpica, que no tenía de olímpica nada, ya se está demoliendo, lo mismo que el coliseo menor, el coliseo mayor, el patinódromo, ya se están demoliendo, se hicieron los cerramientos y hoy mismo ya los contratistas, los compromisos que hicieron, que en el próximo comité vamos a tener ya los cronogramas detallados y los hitos importantes que vamos a ver aquí en este comité organizador mes a mes. Como lo dijo la directora, efectivamente estamos contra el tiempo, pero vamos bien. Sin embargo, como saben, esta es una tarea compleja. Las obras están empezando este año. Y este año tenemos 2 retos, pues terminar todas las obras y organizar los juegos en sí mismos, que es toda una tarea compleja. Y quiero aprovechar tu pregunta para decir que precisamente se integra el equipo que ya viene como miembro del comité organizador, pero hoy arranca con funciones el exalcalde de la ciudad, el doctor Caicedo, como director estratégico. Es decir, a partir de hoy estos juegos empiezan a tener una relevancia en términos de promoción y publicidad en todo el continente o en los países que
son miembros de la organización de la ODEM. Es decir, vamos a empezar a mover los juegos, ya no solo en Santa Marta, donde demandamos el compromiso de ustedes para que nos ayuden a contagiar a cada uno de los samarios, sino a todos los colombianos. El doctor Caicedo, que ahorita pues va a tener uso de la palabra, asume la dirección estratégica para efectos de mover los juegos con voluntariado a bordo, y la doctora Virna, que es la directora de los juegos, hace la parte administrativa, todo lo que tiene que ver ya con la organización, en lo que tiene que ver con la contratación y con el Comité Olímpico Colombiano. Entonces aquí lo que se ha creado es un gran equipo que hemos venido trabajando el año pasado desde lo técnico, y yo siempre le digo a la directora, a la doctora Claraluz, que realmente la llegada de ella es la que ha permitido que esto salga adelante, el compromiso de ella y de su equipo, lo que hemos podido hacer desde la alcaldía también, haciendo pues que la gente rinda, y este año que debemos rendir aún mucho más. Así que yo creo que ya algunos, para la pregunta de que si hay juego, o sea, ya esa pregunta no cabe, mejor dicho, que hay juego y van con todo. Aquí lo que hay es que plantearse es qué papel va a jugar usted en los juegos, qué rol va a jugar cada uno de los ciudadanos, de los samarios, los periodistas. Aquí todo el mundo ya es qué papel va a jugar en la fecha de los juegos bolivarianos. De aquí en adelante, lo dijo el alcalde, no es van a ver bolivarianos, esa pregunta ofende. En el sentido, ofende con todo respeto, es porque lo que tenemos es que decir, vamos a hacerlo bolivariano, ya, es en afirmativo. Y quiero aprovechar para darle la bienvenida, aunque él nunca se ha ido, el doctor Caicedo siempre ha estado, pero ya como director estratégico, con una responsabilidad, ya le toca estar más pendiente, ya vamos a molestar un poquito menos al alcalde, vamos a cogerlo entre Virna, Baltasar, Ciro y yo, que estamos pues encima, para que el alcalde pueda mirar hacia muchos otros aspectos que tiene su ciudad. Pero para él también la prioridad son los Juegos Bolivarianos, así que del 11 al 25 de noviembre viviremos la fiesta del deporte en la perla del Pacífico, y además lo he dicho, del Caribe, perdón. Cabeza. Además lo he dicho, el Caribe está de moda, bolivarianos en Santa Marta, centroamericanos en Barranquilla y Juegos Nacionales en Cartagena. No puede haber mejor momento para el Caribe colombiano. Disciplinas de los Juegos, ¿cuáles van a ser entradas libres y cuáles se van a cobrar? Eduardo. No, esa es una decisión que todavía no hemos tomado, en su momento la evaluaremos. Ahí, a mí me parece que parte de la rentabilidad social que tienen estas inversiones en este tipo de eventos es justamente la forma como la comunidad se pueda beneficiar. Uno de los objetivos es llevarle a la comunidad recreación, inculcar hábitos de vida sana y sobre todo motivar a los niños por la práctica del deporte, para que ese legado que le queda a Santa Marta vaya a tener efectivamente una utilización social. En ese orden de ideas, yo diría que lo ideal es, buscándonos un sistema desde luego de control de ingresos y demás, tratar de que en lo posible no haya que pagar para entrar a ningún escenario. Bueno, en eso Baltasar se ríe porque a mí me endilgan algo en lo que no tengo nada que ver. Él sabe que él fue el que en ese comité que estaba la ODEO postuló a Cali para unos deportes que se iban a hacer, era en Barranquilla. No se hacen en Barranquilla es porque Barranquilla tiene una responsabilidad muy grande con los centroamericanos, y no era justo ponerlo a correr, porque la responsabilidad, y eso sí lo digo yo, no fue ni de Barranquilla ni de Santa Marta que no estuviéramos empezando a tiempo las obras. De verdad, sabemos que la viabilidad la tenía que dar con deportes, y en eso estuvo un poco lenta esa parte. Cuando llegamos nosotros, conformamos este equipo, al que yo no tengo sino gratitud, las dos personas que están a cargo en la parte de infraestructura, que es el director de Recursos y Herramientas, el doctor Juan Carlos Rueda, y el director de las obras de Centroamericanos y Bolivarianos, que es el doctor Francisco Gacia. Nos dedicamos a sacar todo esto adelante, y obviamente el equipo técnico de Santa Marta. Entonces, como le tocaban a Barranquilla, y Barranquilla va bien, pero no lo podíamos poner a hacer un velódromo en 6 meses,
unas pistas de bolos en 6 meses, golf, y el otro deporte es tiro, esos 4 deportes, y ecuestre va para Bogotá, esos 4 deportes iban a ser en Barranquilla y no había cómo. Entonces el doctor Baltazar fue el que propuso que se hicieran en Cali, porque Cali es el único velódromo cubierto que cumple con todas las especificaciones y es la única, en bolos es la única que tiene 20 líneas porque se cumplió para los Juegos Mundiales. Entonces, teniendo esos 2 deportes, era mejor llevar los 4 y no repartir los bolivarianos en 3 o 4 ciudades. Pero esos son los deportes, eso no va a tener cambio, eso... que los comentaristas deportivos del Valle del Cauca se bajen de ahí, y no fui yo, quiero reiterarlo, porque pues obvio, yo quiero mi departamento, pero yo qué más hubiera querido que todos los deportes los hubiéramos podido hacer en el Caribe, que Barranquilla hubiera podido hacer esos 4 deportes, inclusive en su momento Barranquilla también sintió un poco de dolor, pero es como le manifestamos nosotros, ¿a qué horas hacemos un velódromo? Lo hacemos para los centroamericanos, que es dentro de 1 año y medio, pero ¿a qué hora lo hacemos en 1 año? Nos comprometimos con los deportes que hay y no se mueve un solo deporte más de Santa Marta. Eso está así, así están los bolivarianos y así del 11 al 25 de noviembre estaremos celebrando los juegos con los deportes como están ya designados. Ecuestre va para Bogotá, es el único que pues también se había considerado, y la mejor pista de ecuestre la tiene Bogotá. Nosotros en la rueda de prensa que hemos hecho, hemos sido claros, ahí no hay ningún litigio jurídico en este momento, el departamento lo entregó tarde, eso sí es cierto, pero aquí los Juegos Bolivarianos implican una serie de escenarios, entonces hemos ido casi como que primero garantizar los Juegos, sumando los recursos del gobierno nacional con los recursos del gobierno distrital. Y conjunto de escenarios, ya ustedes han visto el reporte, se empezó la construcción del nuevo estadio y de 10 escenarios más, bueno, pendientes los dos BMX y el Coliseo de Bureche. Bien, como es un tema de recursos, nosotros tenemos unos recursos. Ustedes saben que el doctor Caicedo avanzó en los diseños de las arenas de eventos, pero los recursos o la construcción de los 3 módulos de las arenas de eventos cuesta 78 mil millones de pesos. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos esperado primero garantizar el conjunto de escenarios para abordar entonces, sí, con los recursos disponibles, qué hacer o qué construir en donde hoy está el antiguo estadio Eduardo Santos, que se cae a pedazos. ¿Qué tenemos hoy? Pues claramente hay que demoler ese estadio, son 3 estudios de patología que indican que ese estadio hay que demolerlo, y lo que estamos es ajustando los diseños para construir un escenario multipropósito que no solo nos sirve para los juegos, sino que como legado de los juegos, así se pensó desde el principio, le queda a la ciudad como el principal auditorio y el gran centro de ferias de la ciudad, aparte de un parque urbano donde además haya espacio para espectáculos públicos. Esos diseños están en fase 2, están bastante avanzados, incluso tenemos también el compromiso de la doctora Clara Luz, que si bien pues ella tiene obviamente unos recursos que son de Coldeporte, nos ha prometido gira por varios ministerios para aunar esfuerzos para multiplicar o maximizar los recursos que hoy tenemos, a ver si logramos los recursos completos para la intervención de la edificación y la parte de urbanismo, que también va a demandar unos recursos. Pero los juegos están garantizados, ahí se van a llevar 2 disciplinas, y esperamos obviamente el próximo comité organizador tener ya en licitación por lo menos la demolición y construcción de ese escenario multipropósito. Bueno, muchas gracias por supuesto por esta honrosa designación que recibo con el mayor de los compromisos. Por supuesto, el respaldo que tiene esta designación de la doctora Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, que hay que aprovechar nuevamente para reconocerle la diligencia y el compromiso que ha tenido para sacar adelante estos juegos. Definitivamente, siempre lo hemos dicho, sí, siempre se hubiera contado con una directora de lujo, hoy tiene nuestro país en materia deportiva. Estos juegos, en los tiempos que se perdieron, lo hubiéramos ganado, pero bueno, se está desarrollando un cronograma acelerado
para cumplir con la programación. Así que estamos muy satisfechos por ese respaldo que con el deporte le viene dando a los juegos y a la ciudad de Santa Marta, por supuesto, esta designación que recibimos también con el mayor nivel de responsabilidad que hace el alcalde distrital, el doctor Rafael Martínez, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Baltasar Medina, y todo el equipo del Comité Olímpico. Decía usted, ¿cuáles son las funciones? Bueno, precisamente de lo que se trata es de sumar nuestra modesta experiencia y capacidad para acompañar el trabajo que ya viene marchando. Hay unas tareas importantes a adelantar en estas primeras semanas y es presentar los juegos a Colombia y al resto de los países bolivarianos. Eso es una tarea fundamental, porque obviamente tiene que empezar a sentirse un ambiente deportivo, un ambiente en torno al deporte bolivariano, no solamente acá en la ciudad y en la costa caribe. Ya se han logrado salvar los distintos escollos en relación a los procesos de contratación. Ya sabemos que van los juegos, indefectiblemente. Pero necesitamos también que eso lo sepa toda Colombia y que lo sepa todo el deporte bolivariano, sobre todo los países suramericanos y algunos centroamericanos y el Caribe que están convocados. Recuerden que es, entre otras cosas, el evento deportivo bolivariano con mayor participación de países y de deportistas inscritos, y confiamos que todos ellos vengan. Esa es una tarea que va a implicar con la directora de Coldeportes, con el alcalde, con la directora administrativa de los Juegos, la doctora Virna, con el doctor Baltasar, el doctor Ciro, en fin, con los distintos miembros del Comité Olímpico, viajar a algunos países bolivarianos, particularmente a las capitales, pero sobre todo a las capitales colombianas. Otra tarea tiene que ver con el acompañamiento al proceso de organización de los equipos, que es muy importante. Por eso que Pablo Villar, nuestro querido deportista olímpico, esté acompañándonos y vaya a participar en el componente organizativo deportivo. Es con toda la experiencia que Pablo ha acumulado en tantos eventos deportivos de orden mundial a los que ha asistido, es garantía de poder tener aquí en terreno una persona que esté acompañándonos en el proceso de organización. Sin duda alguna, toda la transferencia de conocimiento que posee Coldeportes y los expertos en las distintas áreas de Coldeportes demanda de la organización de unos equipos locales. Recuerden que parte del legado es que empoderemos a la ciudad en esta experiencia deportiva internacional, para que Santa Marta, ya con escenarios y con estos procesos de aprendizaje, pueda postularse luego a otros eventos de distintas federaciones internacionales, de distintas disciplinas. Entonces, parte de la tarea es la organización o el acompañamiento de la organización de los equipos en terreno aquí en la ciudad. Que ustedes bien saben, hay un tema complejo para albergar los deportistas, ¿cierto? E igualmente acompañar, por ejemplo, al doctor Edgar Pérez en todo el proceso de programación de la agenda deportiva. Pero hay otras tareas, y es en Santa Marta tiene que entender este evento como una oportunidad histórica, entre otras cosas como el preludio de la celebración de sus 500 años. Y parte de esa tarea es que, bueno, el aporte de todos los ciudadanos es empezar a ingresar a este ambiente deportivo, este ambiente deportivo bolivariano, a esta exposición pública que va a tener la ciudad. Y entonces la gente dirá, ¿qué podemos hacer? El voluntariado. Vamos a empezar a abrir las inscripciones para recibir a todas las personas que quieran hacer sus aportes en el voluntariado. Y segundo, hay una tarea en la que todos debemos contribuir de embellecer nuestra ciudad, de presentar a Santa Marta. Claro, hay una serie de obras públicas que adelanta la alcaldía con sus recursos, otros proyectos que se adelantan con aportes también de orden nacional. Pero no es solamente las obras, es también cómo cada uno de nosotros en los barrios, en las comunidades, en las empresas, empezamos a discutir cómo podemos aportar a los Juegos Bolivarianos y a la presentación que la ciudad
tiene que tener para ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro aporte esperamos sea útil. Confiamos servir como uno más del equipo, pero con el mayor de los entusiasmos. Saben ustedes que este proyecto es de nuestro corazón y que confiamos podamos honrar ese compromiso y esa promesa pública que ha hecho la ciudad, que el propio presidente de la República hizo en su momento, la directora actual de Cordeportes ha hecho, que el alcalde y que el director del Comité Olímpico y todos los miembros del Comité Olímpico han hecho, y además las distintas agencias estatales que están acompañando, deben ser los mejores juegos bolivarianos de la historia. Esos juegos se hacen no solamente con escenarios deportivos, no solamente con la organización deportiva, con el ambiente que se crea en la ciudad, con la proyección que Santa Marta le presente a Colombia y al resto de los países que van a ser convocados. Es decir, que vamos a hacer un plan de acción de ciudad en torno a los juegos, y vamos a convocar a los empresarios, vamos a convocar a los periodistas, vamos a convocar al sector cultural, vamos a convocar por supuesto al sector deportivo. Todas las fuerzas vivas de Santa Marta esperamos se metan en el cuento de los Juegos Bolivarianos. Esto es un evento que le pertenece a Santa Marta, y claro, ya lo ha dicho la doctora Clara Luz, es la primera exposición pública de Colombia en el posconflicto. Entonces también queremos que se vibre en la ciudad y en torno a la ciudad, en el país, frente a este evento que esperamos ayude a aclimatar la paz de los colombianos. Entonces, confiamos y otras tareas que nos asignen, ¿no? Estamos aquí es para trabajar.